Yo fui abusado por curas en el colegio, y eso dígalo. Son unos hijos de putas, perversos y malignos. Y yo fui muy mujeriego en mi juventud, que en esa época no era pecado. Y siempre le preguntaba a mis novias, ¿a ustedes cómo les fue con las monjitas? Nunca escuché una sola queja de mis novias contra las monjas. Las monjas son mejores seres humanos. Los hombres somos muy malos. Y cuando nos vamos de cura somos realmente perversos. Desde niño me gustó la arquitectura y yo jugaba con los obreros, con los hijos de los obreros de mi papá. Y llegó el momento de que salí del colegio y mi papá había tenido una crisis económica muy grande y me tocó venirme a estudiar aquí por pobre. Yo debía haber estudiado fue por fuera. Pero yo siempre estoy dibujando. O sea, estos son planos constructivos. Pero siempre dibujo, siempre estoy dibujando, siempre. Esto es una iglesia que es en Cartagena. Yo estudié en los Andes, una universidad privada, y entre más rico era el estudiante, más comunista era. Y yo no entendía eso. Eso me parecía una traición a la clase. No, a mí lo que me sorprende es lograr vivir de un oficio que nadie paga. Eso es un milagro. Es que el trabajo intelectual en ninguna parte del mundo lo pagan. Entonces yo sobrevivo porque yo construyo. Y gracias a la guadua, que es un material relativamente desconocido, yo sobrevivo porque yo soy el constructor. Al constructor sí le pagan, pero el trabajo intelectual del diseño no lo pagan en ninguna parte del mundo. La guadua es un material natural extraordinariamente fuerte. O sea, la guadua y los bambúes en general, todos los bambúes, son mucho más resistentes que el acero, no un poquito, mucho más resistentes. Y eso es un material de altísima tecnología de la naturaleza. Ahora está en medio de moda la ecología y que hay que salvar el planeta. A mí eso no me interesa. O sea, yo entré en esto por hippie, no porque quería salvar el planeta. A mí me gusta Manizales, yo no vivo allá porque soy pobre. Si fuera rico, sí viviría allá. La guadua está prohibido cortar guadua en Colombia, porque estos hijueputas ambientalistas de mierda decidieron que hay que salvar el planeta. Y no es ni siquiera una ley del Congreso, es una ley de la corrupción. Todo tiene que pasar por las corporaciones regionales. Ellos no se inventaron esa ley, ellos no son los culpables de esa ley. Pero yo jamás puedo comprarle una guadua, jamás, al dueño de la finca. Como esto lo hago sin plata, va muy lentamente. La guadua es originaria de aquí. El café fue traído del África. Y nunca había guaduales. El guadual era un 8% más o menos del bosque primario. Cuando nuestros antepasados antioqueños llegaron con el hacha, arrasaron con todo, lo único que sobrevivió fue la guadua. La guadua es una alternativa a la construcción muy grande. Ya está prohibido hacer andamios de guadua, no importa, la construcción en Colombia es ilegal toda. Es más, yo soy un constructor ilegal. Yo jamás saco una licencia, eso va contra mi esencia. O sea, conmigo sí se muere de hambre esos hijos de putas que dan las licencias. Esto está hecho con cartón, pues, de esos de mentiras, pero las maquetas se están haciendo con bambú de verdad. Y estas son las fibras que yo le saco a ellas de la cáscara externa del chusque. Estas son latas de chusque, pero las latas de guadua son muy parecidas. Y este chusque es de aquí mismo. Es de aquí del jardín, sí. Pero esto es durísimo, pues cualquier bambú es muy fino.
Simplemente quiero que quede claro que yo no soy petrista. Y sí le ayudé a conseguir plata y me arrepiento profundamente de haber ayudado a conseguir plata. Pero yo no tuve nada que ver con esos fajos de billetes ni con la filmación de ese video. Y yo ya me había distanciado de Gustavo Petro hace mucho tiempo. Porque realmente me pareció un tipo con talento y una alternativa democrática de poder. Y si no hay oposición, no hay democracia. Y aunque yo sea godo, un país no puede ser tan godo. Necesito una oposición de todo lo contrario. Cuando yo era estudiante, mi papá me dio un pequeño dinero para que comprara un apartamento en Chapinero, digamos. Pero yo era muy hippie, a mí no me interesaba Chapinero. Y esto era un sector muy deteriorado, muy peligroso, todavía lo es. Y decidí más bien comprar una casa aquí. Yo soy hippie, realmente soy hippie. A Steve Jobs le hicieron una entrevista muy famosa y él se confesaba hippie y era el hombre más rico del mundo en ese momento. Hippie no significa San Francisco de Asís, que también era hippie, renunciando a la riqueza. Y yo soy capitalista, a mí no me gusta el comunismo. Okay. Y no soy un hombre rico, pero no hay peor religión que el comunismo. Y tampoco me gusta el catolicismo.